Hoy ya hay un doble turno, hay una concentración en Ricardone para luego volver a trabajar por la tarde. El equipo se está preparando con vistas al comienzo del próximo campeonato en Argentina, que será allá por el martes 13 de agosto ante Boca en la Bombonera. Humberti, que sabe que para la primera fecha no podrá contar con Trezeguet, no podrá contar con Heinze, no podrá contar con Bergini, no podrá contar con Pablo Pérez, que son bajas importantes para el equipo de Berti, que va a debutar, insistimos, con Boca. La buena es que Heinze va a seguir por 6 meses más, por lo menos. Ya se entrena con el equipo, ya se lo han manifestado a los dirigentes y también al entrenador. Hoy se hizo presente Reinaldo Cruzado, que va a seguir ligado al club. También una buena noticia. Ahí estamos viendo a Trezeguet. Lo de Trezeguet no se sabe todavía el tiempo de recuperación. No son muy claros, ¿eh? No es muy claro el jugador, no son claros en Newell's. Nadie dice, mira, en tal fecha puede reaparecer. Sí, lo están llevando de a poco, el jugador se siente bien con el grupo. Ahí están los 3-9 que tiene Newell's en estos momentos. Trezeguet, Aquino, que va a seguir en Newell's por pedido del entrenador, y Urruti y Manso. Una apuesta. Hoy sería suplente Manso, pero es un jugador que el hincha y el cuerpo técnico tienen muchas esperanzas. Es que me decía mi amigo y colega Alejo Mazzotti que tuvo un muy buen torneo con el Deportivo Cuenca, donde fue el goleador del equipo, el capitán del equipo, y tuvo un problema con un miembro del cuerpo técnico, por eso se tuvo que volver al fútbol argentino. Y bueno, terminó jugando en Newell's Old Boys Damián Alejandro Manso, que ya no es Mansito, que ya tiene 34 años. Villalba también se entrena a la par de sus compañeros, así que es una buena noticia, porque si lo quiere Berti lo puede utilizar para el primer partido del campeonato. Bergini sigue afuera de Newell's, segundo día de pretemporada, no está en el plantel, tampoco tiene por qué estarlo, porque en definitiva ya no es jugador de Newell's, pero Newell's le ofrece comprarle el pase, pero no está convencido ni Bergini ni Curti, que es su representante, en seguir ligado a Newell's Old Boys. Hoy me decía alguien que quedó muy golpeado por haber perdido la semifinal con el Atlético Mineiro y quiere cambiar de aire. Esa es una de las ideas, ideas de Bergini. Y hay que decir que Newell's en estos momentos está como retirado del mercado de pases. Pero atención si llega a vender algún jugador, porque hay dos candidatos a ser transferidos. Uno es Pablo Pérez y el otro es Víctor Figueroa. Ahora escuchamos declaraciones del actual entrenador Alfredo Berti. Es una posibilidad muy importante para mi carrera. Hace tiempo que trabajo para que llegue esta oportunidad y me llena de felicidad. Llegaron cuatro incorporaciones, cuatro refuerzos. Si estás trabajando, estás pensando en algún futbolista más que pueda llegar a reforzar el equipo para la temporada que se viene. No, creo que estamos bien y que ahora hay que ponerse a organizar todo y bueno, y ya a pensar en el comienzo del torneo. Bueno, David está haciendo un entrenamiento grupal y también uno personalizado, y yo creo que los tiempos lo va a poner su evolución, ¿no? Yo creo que hay que ir siempre día a día y tratar de llevarlo despacio, con tranquilidad, para no retroceder. Marcelo me ha ayudado mucho durante toda mi carrera y yo le tengo un gran respeto en lo profesional y le tengo un gran aprecio en la parte humana. El sistema es el que han estado utilizando durante este último año y medio, porque es el sistema que me gusta y considero que tanto los jugadores como nosotros estamos convencidos de que no hay que revisarlo.